preparado para todos ustedes el mejor programa de entretenimiento de la televisión. Con su juventud guerrera, la arena, la pura. La pura party, baby. Yeah. The kids in the house. Pero qué padre, ¿viste? Ahora sí saqué toda la energía, todo el estrés de todo esto. ¿Viste lo mejor? ¿Viste lo mejor? ¿Viste lo mejor? Bien. Ahora sí me quedé callado. ¡Qué bonito! Qué bueno. ¡Es que no vino el perico! Oh, sí. Oye, déjalo, bueno. Tenemos aquí ahora a un gran invitado. Sí. Para presentar a una estrella de la Arena México, lo he dicho y lo repito, solo una estrella de Tijuana. Y aquí tenemos al único ratero con licencia de luchador, el mejor físico de México. Él es Bandy, Bandy, Bandido. 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 Una vuelta a los tres, una vuelta a los tres. Las chicas. Estamos listos a las tres. ¿Quién falta? A las tres. Una, para allá, dos, tres. Eso, la vuelta. La vuelta. Yeah, eso. Aquí me voy, aquí me quedo, ¿dónde me voy? Ay, ay, ay. Sí me veo, no me. ¿Dónde estoy? Oye, pero ahora sí, la más guapa de todas. Gracias. Mi conductora, mi DJ, mi productora. Se chuco. Vuelta. A ver, no lo escucha, a ver qué dice la oficina. Vuelta. Venga, vuelta. ¡Wow! ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Yo se los prometí y se los dije. Las mujeres más hermosas de la televisión mexicana y los luchadores más hermosos. ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡Ay, mira! Yo quiero aclarar una cosa, mira, de aquí para acá estoy hermoso, de aquí para acá estoy feo. Eso es bueno. Puro sexy, papi. Pero mira, puro sexy, papi. Qué bonito me veo, ¿eh? El puro. A ver, Jubi. ¡Jubi! ¡Vuelta, Jubi! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Eso es Dios! ¡Qué tan precioso!
cuando el jugo lo dice, el jugo lo hace. Siempre. La verdad es que muy contento de que este TV show está cargado y lleno de emoción, lleno de jugo, lleno de jugo. Y la verdad, estos invitados que tenemos están de agasajo. No se vayan, no se vayan. Ahora sí sienten a Bandido. Yo quiero ya preguntarle cosas. Vamos a ver, vamos a ver. Ya quiero sacarle sus trapitos bajo el... A ver, vente para acá. Bajo la arena, bajo vamos a empezar la candela de la lucha. Pero míralo, míralo, míralo. Dijo, yo aquí con mi chica y no me muevan. Sí, ya ¿verdad? Estoy aquí sentado, ya estoy muy bien, ¿verdad? ¿Cuántos años de carrera? ¿Cómo empezaste en la lucha libre? Tengo ya 6 años de luchador profesional. Yo soy originario de Torreón, Coahuila, México, del norte, orgullosamente. Creo que el gusto por la lucha libre sale desde pequeño, desde muy niño. Mi papá me llevaba a las arenas. Me tocó ver al señor Halloween, me tocó ver a Juventud Guerrera. Y creo que ellos han sido mis pilares para salir día tras día trascendiendo en la lucha libre. ¿Cuántos años ya son de carrera? ¿Cuántos años me comentaste? Que seis años ya. Pues realmente empezaste, tienes poco radio, pero ya tu poca carrera, yo te conocí en Inglaterra y cuando debutó el Santo Junior, ¿no? Me tocó ser pareja con el Santo Junior en Inglaterra, en otra faceta de mi carrera. Pero siempre la calientas, Bandido, es lo que nos gusta, ¿verdad? ¿Eh? No, yo creo. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Sí, le dijo. Son términos de lucha libre. La verdad que sí, yo. Bueno, chicos, esto es La Party. La pura Party. Yeah. Y nos vamos bailando porque aquí, aquí echamos la Party. Señoras y señores, ya llegamos a la arena, la pura Party, con nuestro invitado de super lujo, ¿verdad, Chuco? Así es, chicos, es un chico muy querido, la verdad es que uno de los mejores comediantes de México, la verdad es que es un gran amigo, y hoy le vamos a sacar la sopa en la pura Party, con ustedes. Ay, ay, ay. Uy, es que yo me sé todos los chismes, ¿no? Ay, no, qué mala eres, oye, no. Vamos a hacerlo sentir bien. Exactamente, lo vamos exacto, a consentir. Exacto, como en su casa, como en su bar, como él quiere. Así es, bueno, tenemos para todos ustedes, para la arena, la pura Party, al mejor comediante de México, el señor Archie Ballardi. Bien acompañado de las por favor, hermanito, mira nada más. Pásale, mira qué hermoso. Pásale, barrio, que no se diga que abrázame, no te... Abrázame. Me dan más miedo ellas que tú. Oye, ¿qué tal? Las guapísimas, ¿no? ¿Eh? Guapísimas, ¿no? ¿Qué? No voy a decir nada. Pues es que, bueno, nos va a contar al ratito. Pero tú siéntate, sí, siéntate, sí, siéntate. Sí, ¿me estás alboreando? No, pues. Ah. Ay, a ver, chicas, vamos a sentar a la chica. Ah, sí, cómo no. A consentirlo. Una de cada lado, por favor, ahí. A ver. Una de cada lado, de este lado. Oye, ya, sí, aquí. Oye, pero. Sí, gracias. Pero tú ya eres hombre libre, ¿no? ¿O qué? Sí, ya. Ya no hay problema. Oye, Archie, estás en el ojo de huracán. La verdad, todo pasó de repente. No por eso te invitamos, ¿eh? Para que no digas que por eso te invitamos. La verdad. ¿Cómo crees? No. La verdad es que, bueno, platícanos, ¿qué ha pasado ahora? ¿De qué nos quieres platicar? Este es tu programa. Mira, si tú le dices de qué nos quiere platicar, se la va a pasar a hacer un sketch y muchos chistes, ¿verdad? Porque... Eso podría ser, pero no, más bien quiero platicar el proyecto que estamos juntos en Las Coladeras. Coladeras. Es un programa de radio que está Juventud Guerrera y Setsuko, que nos habla todos los jueves. Nos habla para
para decirnos de todo, por ejemplo, el evento que van a tener ahorita ahí en Chalco. Exactamente, la verdad, mejores noticias, ¿no? Estamos hablando de lucha libre, tanto nacional como internacional. Ahora que la lucha libre está creciendo tanto, y bueno, ahora nosotros estamos con este proyecto de la Super X que te vamos. Mañana tenemos una gran función que te queremos invitar, mi hermano. Ay, hay que ir a ver si. Ay, me no, es que eres pero que genial. Me parten la May ellas dos, ¿no? Sí. Tú también te haces unas luchitas, ¿no? Con ellas. Pero por supuesto, ahorita soltero más. Oye, Archie, yo nada más quiero que le digas a toda la gente por qué cortaste a Violeta Isfel. A ver, te voy a platicar. Venga. Yo no corté a Violeta Isfel. Ah. Ni ella me cortó a mí. Aclarando, para que sepan, no se hagan los chismes, chismosos, ¿eh? Ni tampoco, no, o sea, no tenemos... nos cortamos. Nos pusimos de acuerdo, que es un ejemplo que tenemos que dar. Chicas, por favor, aprendan. ¡Bravo! ¡Un aplauso, señores! Que cuando una relación ya no da, o sea, no es que ya no dé, sino que no te puedes aferrar a las cosas. Y mejor acabas como amigos. Pero ¿cómo que ya no da si la chica está joven? No, bueno, sí, sí nos dábamos muy bien, sí, ¿no? Pero, muy bien, seguramente. Seguramente. Fíjate que eso es lo que dicen, que sexualmente nos llevábamos muy bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena publicidad, chico! Oye, no, pues bueno. Te dijo que muy bueno todo aquello. Sí. Yo tengo una pregunta que te... Por ejemplo, cuando yo iba a la escuela, mi papá y era luchador, es luchador, y me preguntaban, ay, hazme una llave, ¿no? Y cuando tú ibas a la escuela, ¿qué te decían? Ay, cuéntame un chiste. Hola, sí, es una jalada eso, ¿verdad? Es una jalada, ¿no? Es como si eres camarógrafo. A ver, aviéntame tu cámara. ¡Oh, qué lache! ¿No? Y todos los camarógrafos decían, ay, qué pido. Tranquilos, tranquilos. No, pues es que mi papá... Pues, todo el mundo cree que por eso, o sea, que porque eres hijo de un comediante todo el tiempo te estás riendo y no es cierto, güey. No. No, ¿verdad? O sea, tú tienes un papá luchador y no todo el tiempo te estuvo madre. Está no, ¿verdad? Golpeando. Casi, casi, eso es un nombre. Si supiera de... Pero no, vamos a hablar de cosas, no, cosas no tan rudas, porque mi papá es bien rudo, ¿eh? La verdad, sí. No. ¿Tu papá era rudo? Platícame, ¿tu papá era rudo? Pues era como un papá, como todos los papás. No, papás el que señor son mal... Tony mi Valardo. Papá es bien rudo, la verdad, por todos los lados. Que bueno, no, pero es luchador, a eso dedica, le rompe. Rompió la maíz al octagón, claro. O sea, ¿no? Pero mi papá no, mi papá se dedicó a hacer comedia y pues era papá, te educaba, o sea, si apretabas la pasta de dientes de en medio te regañaba, güey, ¿no? O sea, ¿y cuántos hermanos tienes, mi Archi? Varios. ¿Sí? No, en serio, ¿cuántos hermanos? Sí, uno vive en Suecia, el otro vive aquí en la Ciudad de México, y así. ¿Y hermanas? ¿Eh? ¿Primas? Hermana, una hermana, sí, mi hermana que ya tiene un bebé. ¿Y alguien se dedicó a la comedia aparte de...? No, nada más yo y otro que es músico. Oye, dime, pero yo te quiero decir algo. O sea, muchos, eso cae gordo, ¿no, Archi? Que, por ejemplo, ay, te ubican por tu papá, como a Jubi. Ay, es el hijo de Fuerza Guerrera. No. Archi Velarde es un gran comediante que tiene más de 20 años de carrera y te vimos, sus inicios fueron en las comerciales. Sí. Ay, pues ahorita en producción, a ver que me vayan mandando un video. Ese comercial ese, ¿a poco te video? A ver, tenemos un video, vamos a ver el video. Ay, Velarde. ¿En dónde? Tienes una carrera de años. No, pues yo debo decir todas las te marcas. Te vamos a sorprender ahorita. No sé con si podemos decir las marcas, no creo que lo pongan, pero bueno, desde chiquito yo ya hacía comerciales de televisión, o sea. Ajá. ¿Tú te acuerdas del aceite? No existe, ¿no? ¿Tú te acuerdas del aceite de hígado de bacalao? Claro, emulsión de Scott. Ándale, esa cosa. Imagínate. Yo fui niño emulsión de Scott. No, sí. Aceite de hígado de bacalao para crecer sanos y fuertes. O sea, ya valió madre, ¿no? O sea, a mí me dieron aceite de hígado de charal, cabrón. O sea, ¿qué pasó? Pero se te fue para la alegría, para esto. Por ejemplo, a ella sí le dieron. A ella le dieron mucho, ¿verdad? Sí, a ella. También a ella, mira. Sí, ve nada más, muchachotas. Grandotas. Me quedo que no vas a reír la cena. Sí. Y ahorita que salgamos del aire, hijo de tu. Oye, Archi, también estuviste en Peter Pan. Sí, hice Peter Pan con la niña de la mochila azul, con María Rebeca Lozano. Qué bonito. Estuve en el Mago de Oz. Hice varias cosas. En San Miguel de Allende, Guanajuato, hice radio, televisión. Así, aparte, eres muy creativo. O sea, ahorita las coladeras, cuéntanos de tu proyecto. Oye, ¿cuántos ya tenemos? Desde que empezamos, ¿no? Ya, ¿qué tenemos? Unos cuantos meses, ¿no? En el sí, bueno, empezamos en enero y las coladeras ya llevan como 3 años más o menos, ¿no? Pero ya que entramos a radio fue en enero. Con muchos seguidores y mucho éxito. Sí, el Parejita López está conmigo, está Freddy el Regio, que es un estandopero. Uy, puro desmauser. Y están ustedes, que es pura party, papá. Esto es Archi Velarde en la casa del jugo, baby. Archi Velarde in the house. ¡Chicas! ¡Oh!
ejecutivos de ventas del Trébol Automotriz Ermita. Que traen la pura party y las mejores promociones, ¿verdad? A ver, preséntense ante toda la afición. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Herón, con mucho gusto, a sus órdenes. Venga, ¿y tú? Luis Andrade. ¿Y qué? ¿A sus órdenes también, verdad? A sus órdenes, obviamente. O lo que gusten, ¿verdad? Que guste. Bueno, chicos, ¿qué? ¿Por qué nos visitan el día de hoy? Hay un gran acontecimiento, ¿verdad? La verdad, estamos súper contentos porque cumplimos 30 años. ¡30 años, el Trébol! ¡30 años! El Trébol Automotriz Ermita, haciendo felices a todas las familias. Y bueno, tienen varias promociones, ¿verdad? ¿Nos puedes dar una? Geniales. A ver. Por ejemplo, Chevrolet Spark Classic. Wow. Con 30 meses. Oye, te voy a contratar. Hay que contratarlo, ¿a poco no? ¿A poco no? Qué bonita familia, ¿verdad? Encantado. Encantado. Y además también les va a hacer una rebaja esplendorosa, ¿verdad? Cuenten con eso, con mucho gusto. Ya te estoy comprometiendo. Pero aquí nuestro amigo, dinos que van a tener mañana una gran función de lucha libre en el Trébol Chalco también. Ya tenemos una gran función de lucha libre en el Trébol Chalco, no falten. Va a estar Setsuko, va a estar... Va a estar toda la pura party, Juventud Guerrera, luchadores. Y bueno, chicos, los teléfonos para que llamen ya, díganles. 1087-2700. Qué bonito, señor. 1087-2700, claro que sí, ¿verdad? Y usted, díganos, ¿en dónde están ubicados? Estamos en Calzada Ermita Iztapalapa, en el número 1739. Vengan a conocernos. Oye, ¿y no les podría regalar un carro aquí a mis Juicy Girls? Estaría bien, pero un Camaro. Que vayan por él a la agencia. Bueno, chicos, ahora sí, estamos en la sección de DJ Live y vámonos con DJ Juventud Guerrera. Baby. Páralos a bailar, Setsuko, que esto se... Arriba, 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 arriba. Yeah, baby. Vengan de este lado, chicos. ¿A dónde se van? Espera, espérame. El George todavía no se va a descontrolar. ¿Te acuerdas la semana pasada se descontroló? Venga, ¿para qué? Espérate, luego, luego, espérate. No, 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 no. Y es cuando mejor. La party, sí, ¿cómo crees? No, espérate. Bueno, diles. La verdad es que quiero, quiero hablar. Hizo falta el perico. No. We wanna party. El descontrol, venga. We wanna party. Vámonos. Las recomendaciones de la música electrónica, Jubi. Así es, las recomendaciones de esta música electrónica de esta semana. Están en su vamos a hablar de De Horro, un super DJ que la verdad está conquistando a todo mundo, este estilo super jumpy que está a todo dar. Y la verdad, esta tarde les tengo unas recomendaciones padrísimas, pero quiero que pongan mis redes sociales, la producción. Me encantaría que pusieran mis redes sociales porque aquí es donde les voy a decir... los sets, la música en vivo. Bueno, vámonos allá con Juventud Guerrera. ¿Y saben qué, Setsuko? La canción que tenemos, ¿no? La canción que acabamos de sacar de Let's Party, ¿no? Oh, sí, vamos a hacer un gran Nuestra video. Nuestra canción está padrísima, la verdad. Todos los que les gusta echar party, luchadores, celebridades, deportistas. No, bueno, también, ¿verdad? Pero lo echan muy sanamente, exactamente, ¿verdad? Y vamos a hacer ese video de Let's Party próximamente. Así que chequen nuestro SoundCloud. Y bueno, señores, tus recomendaciones estuvieron espectaculares. No, les digo, te recomiendo van a estar en las redes sociales. Y la verdad, pero qué bueno. A ver, vamos a sentarnos. Vamos a seguir entrevistando a nuestro queridísimo Yo te pongo la bandido. Música desde aquí. Órale, yo te bandido. Pongo la música bandido, desde aquí. Venga, vamos a estar allá con ustedes y los pongo a bailar. A ver, bandido, pero aquí en medio. Aquí en medio, por favor, aquí en medio. Tú ponte aquí en medio rápidamente. Ya, siéntate. ¡Epa, el repetido! ¡No, ya vas a empezar! No, cuidado, chicos, cuidado. Espérate, estamos en decidir. Programa en vivo. Ya ven, ya va a empezar, hombre. Y eso que no vengo con el perico. No, anda, bandido, espérate, tranquilo, compadre. Mira, es de la tercera edad, tranquilo. Tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Cómo es de la tercera edad? No, no es cierto, no es cierto. No, no es cierto, no. No, la verdad, bandido, siéntate con todo respeto. Hoy esta noche te voy a respetar porque la verdad, el señor sabe que con una leyenda como yo se impone. Se impone el señor, ¿cómo no? Ven, déjalo. Vamos a saber más de bandido. Bandido, ¿quiénes fueron tus profesores de lucha libre? Profesor, el primer profesor fue el Stuka primero. Ajá. Posteriormente me pasé a las escuelas de Torreón, Coahuila, con el Indio Chiricahua, el Diabólico. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste, te decidiste a la lucha? Tenía 12 años. Uf, o sea que ahorita tienes, ¿qué, 18? 21. ¡Ay, wow! Soy un jovencito, la verdad. Bebé. Mira, ¿y qué es lo que más, la lucha que más te ha gustado? La lucha que más te ha gustado y en dónde? Bueno, yo creo que fue la lucha precisamente en Londres, a un lado del Santo Junior. Nos tocó representar a México en contra de dos ingleses. Era México contra Inglaterra
gracias a Dios salimos con el triunfo. Victorioso. Así es. Ahora ya algo. Mañana, sábado 8 de abril, vas a estar en el Trébol Automotriz Chalco, en la gran función de lucha libre de la Super X. Vas contra Fishman Jr. Ya lo vamos a decir. Eres luchador sorpresa. Bandido va a estar ahí en la Super X. ¿Qué opinas de Fishman Jr.? Así es. Creo que es un buen rival. Vamos a dar todo para salir con la victoria ese día. ¿Vas a dar todo? Claro que sí. ¿Seguro? Bueno, arriba de arriba, pues. Y más que nada contento, celebrando con los amigos, claro, los 30 años del Trébol. Claro, muy bien. Oye, y por ejemplo, si no fuera luchador, ¿qué te gustaría hacer o qué tienes pensado hacer? Híjole. Nada más la lucha. Creo que sí, creo que hubiera terminado de cadenero afuera de un antro, no sé, la verdad. De nuestro guardaespaldas. Algo así. Oye, ¿cómo le haces para mantenerte, para mantener toda esa buena musculatura? Diario son 2 horas de ejercicio. ¿Ya vieron, chicos? Halloween, míralo. La verdad que sí, muy ejercicio. Yo te tengo una pregunta muy en particular, la verdad, yo que tengo ya 3 décadas en este ambiente de la lucha libre, y la verdad, mis respetos para la nueva generación de lucha libre. Creo que ha revolucionado mucho la lucha libre a comparación de antes. ¿Tú qué opinión tienes de la lucha actual a la lucha anterior? Como usted lo dice, creo que se ha modernizado infinidad de movimientos, infinidad de castigos, pero nada como lo antaño, nada como lo clásico. Lo que ustedes manejaban hace décadas, como usted lo dice, eso fue los principios, lo que me enseñaron a mí, y de lo cual estoy agradecido con ustedes. No, pues la verdad, ¡bravo! La verdad, yo un consejo como luchador, te le digo, eso que acabas de hacer ahorita, la sencillez es lo que te va a dar el éxito, pensar en el público y no pensar en los compañeros luchadores. Tú siempre lucha para el público y verás que vas a llegar muy alto, muy, muy alto. A ver, ¿qué tal te parece esta rolita? Está de pelos, ¿no? Esta recomendación es de Tiesto. Esta recomendación. Pero me gusta para que vaya el bandido con una muchacha. Yes, a ver, que la vaya, vamos a aquí no nos lucha también la pared. A ver, tu amigo del Trébol, vente para acá. Solo, ya, ¿verdad? Está muy solo. A ver. Señores, que van a la fiesta. Aquí venimos a bailar. Venimos a tomar. A ver, ¿qué opinas? A ver, pásale, por favor, bandido. Yo quiero saber. ¿Sí? Deschóngate un poquito aquí en la arena La Pura Party. Porque regresamos. Esta es la arena La Pura Party. ¡Yeah, baby!